María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar, mejor conocida en el gremio artístico como Jacqueline Andere, nació un 20 de agosto de 1938 en la colonia industrial Calzada de Guadalupe, en la Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, siendo hija de Jorge Andere, originario de Ocotlán, Puebla, y Erlinda Aguilar, originaria de Morelia, Michoacán. Ha participado en televisión, teatro y cine. En este último destaca su papel en la película El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel, y Yesenia, de Yolanda Vargas. En las telenovelas destacan sus papeles en las producciones Barata de Primavera, Ha Llegado Una Intrusa, El Maleficio, Un Nuevo Amanecer, Ángeles Blancos, El Vuelo del Águila, Mi Querida Isabel, Ángela, La Otra, La Madrastra, por solo mencionar algunos. Adelante. Voy a salir, hija. ¿Necesitas algo? Solamente lo que te pedí hace rato. Que cambie la cerradura de mi cuarto. ¿Por qué? ¿Acaso piensas que Jorge se atrevería a...? Él se atreve a todo, mamá. En el teatro no se podría quedar atrás con Las Arpías, Mujeres de Ceniza, Entre Mujeres, El Amor No Tiene Edad, Cancán, Corona de Sombra, La Vidente. En premios y nominaciones ha estado en los premios TV y Novela, así como también premios Heraldo de México, premios INTE, premios Palma de Oro, premios ACE, por solo mencionar algunos. Hoy, en el Foro E de Vuelve a la Vida, queda con ustedes la primera actriz, Jacqueline Andere. ¡Bienvenida! ¡Qué placer tener a la primera actriz, la señora, la dama, Jacqueline Andere, este día, quien vuelve a la vida! ¡Buenos días! No, buenos días y muchísimas gracias que puedo estar aquí platicando con ustedes, estar en Veracruz, estoy feliz. Me encanta venir a Veracruz. Toda mi vida he venido, cada vez que tengo una hora de teatro, vengo a Veracruz. Y eso a nosotros nos encanta, disfrutarla de toda tu trayectoria impecable. La verdad que nosotros estamos de manteles largos porque ahora sí va a ser doble festejo. La tenemos a usted y también vienen los 40 años de la televisora, de Telever, de Televisa Veracruz, una empresa que ha estado con todo nuestro público apoyándolo, y ahora usted tenerla aquí, la verdad que es como nuestra madrina de lujo también. Ay, pues me da muchísimo gusto, gracias, es un honor. Y bueno, pues vamos a platicar, ¿no? Claro, porque tenemos mucho que platicar. Estábamos viendo imágenes de su trayectoria, de todo ese recorrido que ha hecho, de cuántos personajes, de quiénes son los personajes que más la han marcado. Bueno, mira, hay muchos. Desde luego en televisión, híjole, es que cada una tiene, Dios, pero no, hay por ejemplo. Mis favoritos. El Maleficio. Ay, uy, Dios. Que marcó una cosa, sí, así. Un parteaguas, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que el protagonista iba a ser el diablo? Imagínese usted. Sí, no. Oye, ¿ya sabe que viene el regreso, bueno, de Diana Salazar? ¿Cómo no? El retorno. Ay, el retorno de Diana Salazar. Híjole, es que cuando hay novelas que se marcan muchísimo, sí, por eso no quisieron hacer la del parche. Uh-huh. Porque era tan fuerte el personaje, uh-huh, que quién lo iba a hacer. Icónico. Sí, sí, y por ejemplo, hicieron una serie, no voy a hablar mal, es un comentario. Sí. Hicieron una serie de María Félix. Pues, ¿cómo? Esa mujer, ¿quién? Porque la persona que lo hizo, pues. Digo, pues no, María Félix era María Félix. Mejor no lo hubieran hecho. Claro. Es muy difícil. Señora Jacqueline, ¿a usted le gustaría que hubiera una serie de su vida? Pues mira, sería muy aburrida. ¿Por qué? Pues porque yo no he tenido así escándalos terribles, no me he divorciado 7 veces, uh-huh, no me han quitado hijos. Pero no, ha pasado no, situación. No, nada. Pero estaría bonito exponer su gran trayectoria, su disciplina, que ha conducido bien a su familia, bien a su vida.
para que vean que también se puede ser una actriz famosa, una actriz bien plantada y tener una vida... Sí, sin, pues, sin escándalos. Sí, sin escándalos. Lo que yo les digo es que a mí no me tocó esta época de los paparazzis que te andan correteando por todos lados. Pero bueno, tampoco fui tan. No. No, okay, fui. Entendimos. Fui muy noviera, la verdad. Coqueta. Un día me puse a hacer una lista y no me alcanzaba el cuaderno. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuertes declaraciones! Pero la verdad, antes de casarme, después duré 35 años casada y pues Dios te va guiando por un camino, por aquí, por allá. Y así fue mi vida, ¿no? Y gracias a Dios tuve a mi hija, tengo dos nietos, una de 14 y uno de 9. Y bueno. ¿Y su hija sigue el mismo camino que usted? Sí. Sí. En trayectoria, en su familia. En forma de conducir su vida. Sí, sí. Ella no le gusta tampoco andar en chismes, dimes y diretes. No. Y le choca ir a cosas de la alfombra roja, porque le preguntan de una gente o un pariente nuestro, el Pirru, el famoso Pirru, hermano de Chantal, y se pone frenética. Pero ya pasó eso. Pero ustedes ya han sabido librar todos esos comentarios. Sí. Yo creo que donde hubo muchos reflectores sobre usted fue cuando ese tropezón en el escenario. ¿Qué tal? Que ahí me voy al foso. Sí, estuvo. No, a todos. Pero gracias a Dios, digo, se ve terrible, pero no pasó. No estuvo no, porque tan grave. Tenía una... Como una red, ¿no? Como una red. Porque tiran abajo a los músicos. Ahí les iba a caer usted, oiga. Pero caí y me agarraron de las nachas. Entonces cayó bien. Caí bien. Ellos vieron cuando venía yo en la red y no me hicieron así. Y les digo, ¿por una dónde estrella, se sale? Una estrella, nos está cayendo una estrella, ¿no? ¿Por dónde se sale, muchachos? ¿Por dónde se sale? Yo quería subir rapidísimo para que vieran que no me había pasado nada, porque claro, se quedaron mudos en el teatro, pero mudos, ¿eh? Claro. Y entonces mi hija corrió como loca, digo que por poco le da un infarto, y dice, no te pasó nada, mamá, no, estoy peinada, no, es lo único que... ¿Qué le preocupaba? Que le pregunté, ¿estoy peinada? Ah, bueno, vámonos para arriba. Y ya subí, les dije, aquí estoy. Que siga la función. Aquí estoy, no me pasó nada, gracias a Dios. Ay, todo el mundo aplaudió. Sí. Y les dije, bueno, si se cayó Juan Gabriel, ¿por qué no me voy a caer yo, verdad? Pero también, señora Jacqueline, eso es una muestra de lo profesional que es. No que hoy, con tantito, ya cancelan cosas y todo. No por tirarles. Pero hay que aprender de las grandes carreras como la de usted. ¿Y cómo ha sabido sortear este tipo de situaciones en el teatro, que es donde realmente se hacen los actores? Pues sí, el teatro. Yo siempre he dicho que hay muchachas que empiezan, actrices de televisión, tienen que hacer teatro. Porque el teatro es lo que te da las bases para que sigas creciendo, porque el teatro, esa parte, el contacto con el público. Es el contacto con el público. Hay nada de que hay, repetimos la escena, que Guadabú, ahí te vas, y que se te fue, tienes que saber improvisar rápidamente, decir lo mismo o al revés, pero hacerlo, ¿no? Claro, que siga la función. Que siga la función, sí. Y las telenovelas también han sido parte de su formación. Les platicábamos de los personajes, pero algo que le haya marcado, que por ejemplo en la calle la detuvieran para decirle algo, ya sea halagarla o reclamarle algo, no sé. No, fíjate que no. Mira, durante 30 años estuve haciendo buenas. Llore y llore como Victoria Rufo.
y después puras malas. Sí, a mí me gustan las malas, me gusta. A mí me gustan las malas. Queda muy bien. Ay, es rico. Y mi hija pues se ha hecho famosa por las malas. Sí, también. Nunca le han dado de buena, nunca. Digo, pobre de ti, siquiera que le baren, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo tengo una anécdota muy bonita. Cuando yo me casé por la iglesia, porque yo me casé con José María por lo civil primero, porque no había enviudado. Él, no podíamos casarnos. Pasaron 23 años y pues yo estaba muy desocupada, no estaba haciendo nada. Y le digo, oye, ¿por qué no nos casamos por la iglesia? Y dice, sí, porque era re bueno conmigo. Ay, lo adoro, lo adoré. Y dice, ¿y me vas a vestir de pingüino y todo? Le digo, todo. Entonces me casé por la iglesia. Pero en ese inter andaba yo de gira y ya se había publicado que me iba a casar por la iglesia. Y en los teatros, que sé, en aquella época estaba en mi mero mole, sí, ¿verdad? Todas las señoras me llevaban tocados. Ay, y qué más lindo tocados. Detalle. En cada teatro me llevaban tocados hechos por ellas y me puse uno de ellos. ¡Ay, qué gran detalle! Y muestra de agradecimiento para todo su público también. No, sí, fue maravilloso. Ay, no. No, ya ve que sí tiene mucho que contarnos. Sí, no. De qué esas historias anécdota. Tengo muchas, muchas. Gracias por compartirla. Pero, señor Jacqueline, ¿usted sigue en su mero mole? Pues está aquí porque trae una obra maravillosa. Bueno, sí, mira, traemos... Los monólogos de la vagina. Oye, tiene muchos años está puesta en escena, ¿eh? Sí, estuvo como 9 años. Sí. Yo nunca la hice. Pero... Porque... Decía yo... No le llamaba la atención. No, o sea, yo cómo voy a hablar de las vaginas y hacer cosas y ya. ¿Y pero ahorita cambió? Como ya todo me da igual. No, ahora sí me dio mucho gusto que me hablara... Morris Gilbert. Wow. Me dio mucho gusto y ya la hice en México varias veces y en Monterrey, en donde vas, fui allá donde el crucifijo, hombre. Iztapalapa. Ok. Iztapalapa, al aire libre. ¿Ahí la hicieron? Es terrible, ahí la hicimos. Pero no sabía uno si la gente. No, esto es para teatro. Porque allá era al aire libre, así enorme, enorme, redondo. Y también el contenido que se maneja en los monólogos de la vagina, lo que se platica, ¿lo tomaron bien? Ya ¿sí? No, como no, estaban fascinadas y fascinadas. No, y sí. Es que las caras que hacen ustedes y todos los gestos, sí, hace que el público en verdad se entretenga con la obra y sigamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, pero además... de que te ríes mucho, hay partes del monólogo que se habla de cosas muy importantes que pasaron hace 30 años y que siguen pasando, como lo de las muertas de Juárez. Se habla de eso, que es importante, porque digo la cantidad de gente, de mujeres que se han muerto y no voy a contar. Y luego está Kika. Kika Edgar. Ah, porque está Kika Edgar, que ya, ella también es la primera vez que lo hace. Genial. Y una chica que el otro ya lo hicimos juntas, Gloria Aura. Ah, muy buena también. Es buena actriz. Y y hablamos de cosas también importantes como eso. Y que lo peor de todo es que siguen y siguen y siguen. Porque ahí lo digo. Y pensábamos por lógica que iba a bajar y está peor que nunca. Ahorita estaba viendo la tele mientras me ponía todo el... Mientras se ponía más guapa de lo que ya está. Gracias.
Estaba viendo, acaba de desaparecer una chica, la mató el hombre, ya está en la cárcel. ¿Por qué matar? Porque llegar a sus extremos, ¿verdad? Se han vuelto loquitos los señores, todo, ¿verdad? Ha cambiado, la verdad, que esta sociedad y todos los que involucramos en la sociedad estamos ahora sí que en una descomposición, pero tenemos todavía oportunidad de corregirnos y de ser mejores exactamente. Personas. Y los monólogos de la vagina contribuyen a sensibilizarnos a mujeres y a hombres acerca de estos temas y acerca de conocer y de salirnos de una relación donde a la primera veamos un maltrato. Exactamente. Da ciertos mensajitos y la gente sale muy contenta, sale también pensando, los señores que no hacen bien su trabajo de vez en cuando. ¡Ay, qué buen mensaje! ¡Directo! Vayan a ver los monólogos de la vagina, señores, para que hagan bien su trabajo. Ya lo dijo la señora Jacqueline. Que se lleven a tu marido. Sí. ¿Se lleven al marido? Al hora? Marido, no, claro. Sí, porque muchas veces la señora se queda, ¿what? Ya pasó. Y esto fue todo. Ya pasó. ¿Dónde estás? Ok, vámonos, la vamos a disfrutar. A las 3 las vamos a gozar en teatro. De verdad que lo van a gozar muchísimo. Están súper invitados. Yo aquí traigo mi para que no me equivoque yo. Vamos a estar en Orizaba el 18. Mañana jueves. A las 7:09. Auditorio Metropolitano. Okay. Atención, Orizaba. Y pasado mañana, Veracruz, igual a las 7:09, en el Teatro de la Reforma. Y ella lo conoce, el Teatro de la Reforma. No, ya usted, ya, hombre, es de cada casa. Cada butaca. Y bueno, como ya dijimos, está Kika Eder, que canta. Claro, es divina, es divina, una divina. Excelente artista. Y Gloria Aura, una muy buena actriz también, que la ha hecho muchísimas veces. Sí. Y bueno, pues los invitamos cordialmente, ya saben. Y se van a divertir mucho, van a aprender mucho. Y le van a exigir al hombre. ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Ponte! ¡Abusado! ¡Abusado! Pues muchísimas gracias. Estamos, le digo, de festejos por nuestros primeros 40 años. Y ha sido un honor tenerla aquí en el programa. No, muchísimas gracias. ¿Y cómo es esto? Ay, nos vemos por Televen. Tía, por favor. Felicidades. En nombre de Televen, mire, un detalle también de nuestra querida tía Rucaila. Le entregamos este arreglo para usted. Ay, qué lindo, gracias. De una flor para otra flor hermosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, preciosas. Y un detalle también, Pere. ¿Qué? De la tía Rucaila, que es parte de la familia de Vuelve a la Vida, nos acompaña en estas emisiones, le hizo este obsequio. Una concha decorada. Ella hace bellísimas manualidades y esta se la hizo, sí, usted. Sí, qué bonita. Y también unas pulseritas que hicimos hace unos días aquí en el programa. Mire, qué hermoso. Muy lindas. Se merece todo el aplauso. Jacqueline Andere, continuamos. Gracias.